lo único que hay que hacer es jugar como jugamos contra Alemania, no jugar como jugamos contra Suecia, y seguramente podríamos tener un buen resultado. Bueno, pues ahí tiene usted, este es el periódico Reforma en su primera plana. Así es, y bueno, lo que destaca también hoy el periódico El Universal es: piden confianza en instituciones electorales. INE, voto es libre, solo es informado. El Tribunal Electoral del Poder Judicial: se defenderá el sufragio, dice la FEPAD en elecciones. La elección es de todos. Y bueno, verificación vehicular, lo que tiene usted que saber para la circulación allá en la Ciudad de México. Atacan diario en Estados Unidos, matan a 4 periodistas. También murió un asistente de ventas. Las sospechas recaen sobre un hombre que denunció al periódico por difamación en 2012. México solicita apoyo a ONU ante separación de familias migrantes. México solicitó ayer la intervención de la ONU ante la separación de familias migrantes que hace Estados Unidos en la frontera con México. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se reunió ayer en Nueva York con el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, a quien pidió directamente la intervención del organismo ante la política migratoria del presidente Donald Trump. Eso es lo que destaca hoy el periódico El Universal. El Excelsior. Elección llega con indicadores al alza. Esto destacan expertos en fortaleza económica, por lo menos los que creen que son expertos. Migrantes reciben trato de terroristas, esto allá en Estados Unidos. INAH gasta más por el sismo. Y luego aquí una fotografía con mucho fondo, precisamente de Rachel Weisz, dice: es todo amor. En Desobediencia, cinta que produjo y protagonizó Rachel Weisz, muestra los retos de una mujer que busca libertad para amar a otra. Y se pregunta uno en las sociedades actuales, que hay tanto asesinato, tanto crimen, tantas formas de matar, y que bueno, ahora incluso en el inframundo del internet hay películas incluso en vivo, de gente matando a gente. Imagínense toda la matadera que hay hoy en el mundo, y causa a veces más polémica, como es el caso de esta película que protagoniza Rachel Weisz. Amar, que se amen dos mujeres o que se amen dos hombres, eso causa más escándalo en algunas sociedades que el hecho de que se maten. Fíjense cómo nada más el mundo está de cabeza. Bueno, pues esta película ya está causando polémica precisamente. Bueno, mejoran formatos para la 3 de 3, detienen en protesta a 575 activistas. Esto es lo que tiene el periódico Excelsior, precisamente en su primera plana. Así es, igualmente lo que destaca hoy el periódico Milenio: judicializar elecciones, inmaduro, dice el tribunal. Garantiza la UNAM seguridad y funcionamiento del PRE, el sistema confiable y eficiente, dice Córdoba. Asciende a 1.924 millones de pesos el gasto en campañas federales, el de candidatos a la presidencia a 690 millones. Coparmex no descarta crisis sexenal. Hay incertidumbre, pero México está preparado, dice el banco, la Bolsa Mexicana de Valores. Imagínate, 600 millones de pesos fue lo que se gastaron en las campañas. Y bueno, en las de diputados, senadores, 600 millones, ¿no? 690 millones, eso fue lo que se gastó. 690. No, bueno. Estudio del Pew Research Center: la mayoría en Estados Unidos no ve peligrosos a migrantes. Cientos protestan contra separación de familias y veto a musulmanes. Melania viaja a Arizona. Y una foto donde se destaca: adiós al último de los hermanos Mayo. Julio Sousa, sobreviviente de la icónica agencia fotográfica que recibió en 2007 el Premio Nacional de Periodismo por la trayectoria, falleció esta semana a los 100 años. ¿Cómo no? Esta agencia es de las mejores que había aquí en la Ciudad de México, el señor Mayo, con los hermanos Mayo. Rechazan aclarar el fallo del caso Iguala. Declaran inundadas las peticiones del Ejecutivo
y del legislativo. Esto es lo que hoy destaca el periódico Milenio. Y bueno, lo que destacamos hoy en Luces del Siglo, la verdad es que traemos muy buena información referente al tema del municipio de Tulum. Pues fíjese usted que aquí en Luces del Siglo, periodismo de verdad, a nivel local, en su primera plana, nos muestra precisamente una fotografía de la misiva que le envía el diputado Luis Ernesto Miz Balam precisamente a Manuel Palacios Herrera, titular de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, precisamente pidiéndole que se haga una auditoría por presuntos desvíos en Tulum, ¿no? Y bueno, él habla precisamente de que hay ahí algunas cosas en este proceso electoral, y esto hace un riesgo de que se estén desviando recursos públicos a una campaña política en particular, y le solicita de la manera más atenta tenga a bien revisar la información que adjunta que en el presente escrito para que en su caso precisamente ordene esta auditoría allá en Tulum. Bueno, pues qué bueno que se estén haciendo este tipo de señalamientos de la forma que debe de ser y no a empujones, como se viene haciendo la práctica precisamente en muchos lugares del territorio nacional, pidiendo precisamente al Auditor Superior del Estado de Quintana Roo su intervención. También Luces del Siglo nos habla del precio por las nubes de la vivienda y dice que en Quintana Roo precisamente ocupa el lugar 8 del top 10 de los estados con mayor costo para comprar o alquilar un bien inmueble, de acuerdo con el informe del mercado inmobiliario 2018 realizado por el portal La Moody. El costo promedio de una casa es de 3,249,000 pesos, muy por arriba del monto máximo de un crédito hipotecario de Infonavit, que es de apenas 1,600,000 pesos. Y bueno, aquí viene precisamente una gráfica en donde nos habla de más o menos los costos de casas y departamentos que se han ido por las nubes. Y luego se va el costo por las nubes y la calidad sigue bajando. Bueno, la calidad y las dimensiones, pero bueno. Deslindan a Salud de malas prácticas. Precisamente ayer leíamos una nota que hablaba de recomendaciones que le daba precisamente el auditor superior del estado de Quintana Roo a la encargada del sector salud en el estado. Y bueno, esta es, digamos, una observación que hace precisamente la titular de esta dependencia, Alejandra Aguirre Crespo, señalando, sí, algunas cosas que están observando, primero que nada, las observaciones del auditor superior, y por otro lado, que están también deslindándose en el sentido de que muchas de las cosas que se señalan fueron precisamente cuestiones que se dieron en la administración pasada. Balacera mortal, 5 personas resultaron muertas y otras 5 lesionadas en un ataque al periódico Capital Gazette de Annapolis, allá en Maryland, Estados Unidos. Bueno, pues ahí tiene usted. Y también... Y resaltar la nota de primera plana de superan denuncias a cargo de disputa. Y bueno, este es del cierre ya de lo que se dio en el Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo, en donde finalmente se integraron 172 expedientes por el reclamo de irregularidades en este proceso electoral, pues obviamente fue de diversas índoles. Uno hubo más denuncias fue contra la coalición del Frente, ¿verdad? Con el tema de Chanito. De José Luis Toledo. Y aunque para la magistrada presidenta de este órgano colegiado, Nora Cerón, en general se trató de un periodo tranquilo, el total de juicios más alto que el número de candidatos, hay que decirlo, o sea, fueron más expedientes, las reclamaciones. Para renovar las 11 presidencias municipales del estado de Quintana Roo. Del universo de juicios promovidos, más del 60% se refiere a quejas contra las decisiones y procedimientos de los partidos para designar candidatos, y menos del 40% a inconformidades de partidos y actores contra decisiones de los organismos públicos electorales, informó la presidenta de este organismo del Tribunal Electoral de Quintana Roo,
Nora Cerón González. Que por hasta cierto, ayer, ella pronostica que se elevará el número después de las votaciones. Sí, sin duda, porque todo esto que se vaya a desarrollar en los las... Los jaloneos que se van a dar durante las mismas. Durante el proceso, eso, bueno, es finalmente, hay muchas a veces impugnaciones, vamos a ver cómo se desarrolla. Esperemos que en un escenario tranquilo para este próximo domingo, la recomendación que hacemos a todos los ciudadanos del estado y del país que nos escucha, es que hay que participar, hay que ir a votar en una un ambiente tranquilo, sí, ahora sí que sin hacer disturbios, y bueno, esto nos va a dar realmente la madurez para poder decidir ya este próximo 1 de julio quién va a gobernar los próximos seis años nuestro país, y aquí en Quintana Roo, los 3 años en los diferentes municipios de Quintana Roo. Yo creo que tenemos la suficiente madurez como sociedad para poder participar en esta fiesta electoral. Es inédita esta elección que se va a dar este 1 de julio. Ahora sí que usted tome la decisión, reflexione bien su voto, pero lo importante es que participe. Y cualquier denuncia, anomalía que vea en alguna casilla, denúnciela a través de nuestra app en Luces del Siglo, baje la aplicación, o igualmente puede poner su denuncia en nuestras redes sociales, tanto en Facebook Live como en Twitter. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que se va a venir desarrollando este próximo domingo. Así es, Normita. Bueno, pues volviendo a las portadas de los diarios periódicos locales, en novedades de Quintana Roo, falla la entrega de la paquetería electoral. Hay inconformidad de capacitadores asistentes electorales en el distrito 04 del INE porque no se hace el acompañamiento adecuado de choferes y vehículos contratados para repartir el material a los funcionarios. Bueno, desgraciadamente esta falla entrega de la paquetería electoral, incluso pérdida de la misma, se ha estado dando en muchos estados del país. Y si esto sigue y ya rebasa los números peligrosos, bueno, pues esto puede poner precisamente en alerta, porque no se puede estar perdiendo masivamente precisamente la paquetería electoral. La casilla más grande del país en Cancún proyecta Sur 5,000 millones en terminal número 5 y anuncian 1,900 mototaxis. Uf, ahora nos van a llenar de mototaxis. Imagínese usted. Esta noticia no me gustó mucho, pero bueno. Detienen a 2 cubanos por un fraude en Estados Unidos. Miguel Bosé, deudor del fisco, escuelas listas para instalar 504 casillas. Colombia avanza a los octavos de final. Este es el novedades de Quintana Roo. Y también tenemos el periódico La Verdad, donde hoy blindaje policiaco por elección. Corporaciones federales, estatales y municipales activan en coordinación operativo de vigilancia en todo el estado para garantizar la seguridad en la histórica jornada de este domingo 1 de julio. Se une la sociedad a la limpieza del Zaragoza en playas, efectivamente, bueno, ya lo vimos, incluso ayer estuvo aquí una jovencita con nosotros, precisamente en todo lo que se desarrolla en la limpieza de playas, incluso van a tener un festival ese próximo sábado, a las 4 de la tarde en la cita, convocan a todos los ciudadanos que quieran participar en esta limpieza de playas. Esto se va a dar en Plaza Forum, a las 4 de la tarde, es la cita el día de mañana. Si usted no tiene nada que hacer y quiere irse a la playa, vaya. Y, bueno, participe en esta convocatoria ciudadana de limpieza de playas. Así es. El Keke de Quintana Roo protege Carlos los empleos turísticos, se refiere obviamente al gobernador. Secan elecciones a restauranteros. Aquí es donde me tengo una confusión, porque en la Ciudad de México los restauranteros sí pueden vender alcohol, aparentemente en Quintana Roo no. Pide la Canidad legislar para eliminar esa ley seca por golpear la economía de 30,000 trabajadores de este sector. Bueno, eso quiere decir que sí se está dando esa suspensión precisamente en el estado, y bueno, se pide legislar para que en el futuro no se dé. Porque bueno, obvio, ahorita no hay tiempo para quitarlo. Playa Langosta no será privatizada. Oh, qué cara, ya de que nos dicen no va a subir la gasolina y sí sube, no va a ser privatizada Playa Langosta.
ups, hay que ponerse alerta precisamente con esto. Hay que checarlo porque fíjate que se está dando mucho en redes sociales. Recuerde usted que las redes sociales, no todo lo que se dice es verdad. Y es muy importante todo lo que se está desarrollando en el tema de esto, lo que están denunciando algunos ciudadanos. Hay que recordar que cuando se estaban aquí en Cancún, básicamente en el kilómetro cero, había una reconstrucción, vamos a decirlo, remodelación de lo que era toda esa parte que estaba abandonada. Se asustó mucho. La gente empezó a hacer mucha protesta sin tener conocimiento de las cosas, precisamente, y que ahora lo vemos, y finalmente se remodeló, quedó una parte muy bonita, que es la entrada a la zona hotelera, y que ahora, con esto que está pasando en supuestamente Playa Langosta, he estado observando algunas denuncias a través de redes sociales, pero sin información concreta. No nos dejemos llevar por la especulación, primero hay que cerciorarnos, y para eso pronto vamos a tener aquí al delegado de Fonatur para que nos explique qué es lo que está sucediendo. Pero ya lo dijiste bien, Norma, la especulación se da por falta de información. Cuando se va a hacer una obra de este tipo, si no es precisamente que alguien se está adueñando de la playa, que la mula no era arisca, la hicieron, ¿cuántas veces ya se dio eso en Quintana Roo? Pues poner ahí unos letreros que Fonatur diga, aquí se va a realizar esta obra por esta razón, va a durar tanto tiempo, y entonces la gente que es la que usualmente asiste a esas playas, que precisamente son los que están levantando la voz, pues ya saben, ya están informados, son los meros meros que están en el lugar y son los primeros en estar informados, pero ante la incertidumbre, ante la falta precisamente de información, pues es natural que la gente reaccione. Pero no se está privatizando, insisto, es que hay mucha especulación al sentido. O por sea, eso, hay, pero que informen que no se está privatizando, lo que pasa para es que no haya especulación. No, es que la gente, de verdad, primero infórmese y luego haga denuncia. Eso es pura especulación, le voy a decir por qué. Porque en este momento los que se están ahora ahí, está pasando todos los servidores de algunos servicios acuáticos que se dan, se están instalando ahí. Eso es lo que está sucediendo. Ah, pues es lo que hay que informar, bueno, para que la gente sepa. Pero la gente especula antes de saber. Precisamente como no saben, se empieza a especular y eso empieza a generar esta dinámica de desinformación. Así como lo dices, entonces hasta a favor de la gente. Esa playa Langosta, si recordemos, si hace a quitar mucho a gente que hace se está tiempo adueñando, que estaba abandonada, Fonatur se la entregó al municipio. Por eso hay que informarse primero, hay que recordar que esa playa Fonatur se la entregó al municipio cuando se hizo la remodelación hace como 4 o 5 años, si recordemos. No se puede privatizar, no especule, no se deje llevar por las redes sociales porque es pura desinformación. Vamos a tener precisamente al delegado de Fonatur próxima semana para hablar sobre el tema. Y no es que esté yo defendiendo la autoridad, sino que lo que molesta en este caso es que empiezan algunos, dijéramos, pues gente que desconoce incluso la ley y empiezan a especular en ese sentido. Pero yo sí insisto en que hace falta información precisamente para que no especulen. Entonces que hay que leer porque, primero. Pero si en el lugar de los hechos que ves una obra. Es que no están haciendo obra. O que estuvieran cerrando porque estaban no, cerrando. No, tampoco. Incluso ahí hay, aquí precisamente en el Quequi, uh-huh, hablan precisamente de la empresa que está trabajando ahí. Y Fonatur dice que la empresa cuenta con permisos en el lugar. Entonces hay que aclarar, esa empresa. Sí está ¿quién trabajando, da los, ¿quién sí da los permisos Sofema? ¿Y quién da los? Semarna da permisos porque es parte de la playa, no los da Fonatur. Correcto, pero deberían de informar para que la gente. Por eso debemos de conocer la ley primero, antes de especular, tenemos que conocer la ley como ciudadanos, ese es el tema. Pues sí, lo malo es que la mula, mire, ahí en donde yo tengo mi oficina cerraron la calle y ya se la robaron. Todos protestamos porque pues qué está pasando, ¿no? Y bueno, pues sí, finalmente se la robaron, ¿no? Con anuencia, obviamente, del ayuntamiento. Entonces, yo insisto en que si no estamos bien informados, la mula no era arisca, la hicieron. Pero bueno, eso ya son cuestiones de criterios. El por esto de Quintana Roo, exigen cuentas al Congreso. Bueno, pues ahí hay una cuenta de 100 millones de pesos que no ha aclarado precisamente el Poder Legislativo y que, bueno, asociaciones civiles insisten en que precisamente se aclare a dónde fueron a dar estos 100 millones de pesos. Es otra especulación, es otra especulación. Bueno, pues ahí está ahora especulando el por esto. Sí, la verdad es que todo esto, este reclamo que se está haciendo ahora sobre unos 10 personas, 20 personas que hicieron unas pancartas y esas
parte. Pero esos somos tus ojos, ¿no? Eso no es eso. Por eso, serio. Pero no. ¿Somos tus ojos? No, definitivamente ah, no. Ah, pues aquí hemos... Hay muchas denuncias en contra de... Aquí les hemos dado entrada a muchas cosas que Somos Tus Ojos han dado. Yo creí que era una situación seria, pero bueno, entonces es especulación. Vamos a ir a un corte, regresamos aquí en SD Noticias, Adicción por Informar. Manifiéstate con el hashtag LCD Noticias, adicción por informar. Radio Luces te acompaña en cualquier sitio en el que te encuentres. Solo ingresa a nuestro sitio web www.lucesdelsiglo.com/radio y disfruta del mejor contenido en música y programación disponible en la red. Radio Luces. El mundo cambia segundo a segundo. Mantente al tanto desde tu smartphone a través de Luces del Siglo en su versión digital. Ingresa www.lucesdelsiglo.com o síguenos en Facebook. Recibe notificaciones en cada actualización de nuestra red de reporteros. En Twitter, búscanos como @lucesdelsiglo. Luces del Siglo, socio estratégico del Grupo Reforma. Luces del Siglo, escuchamos al mundo, luego hacemos periodismo. ¿Sabías que como ciudadano puedes denunciar actos o conductas inadecuadas de los servidores públicos? Si recibes un servicio público y eres víctima de maltrato, abuso, actos de corrupción o un mal servicio, no guardes silencio. Denuncia 01800-849-7784. Línea de denuncia TACPOL. Tu llamada es anónima y gratuita desde cualquier línea fija. También puedes denunciar en la página denuncia.qroo.gov.mx o descarga la aplicación TACPOL, disponible para Android e iOS. Juntos contra la corrupción. Secretaría de la Contraloría del Estado. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Mapa Global Media. Mapa Global Media. Impresión digital y gran formato. Tarjetas de presentación. Trípticos. Dípticos. Flyers. Descuentos por volumen. Publicidad exterior. Espectaculares. Unipolares. Vallas. Panorámicos. Multimedia. SMO y aplicaciones. Contacto mapaglobalmedia@gmail.com. 998-277-1183. En Cancún, Quintana Roo, Mapa Global Media. Global Media. ¿Y tú? ¿Ya sabes dónde estudiar la prepa? Prepa en Línea SEP abre su convocatoria. No lo pienses más y forma parte de esta comunidad de aprendizaje. Es una opción educativa, innovadora y gratuita. Que se adapta a tus tiempos. Y que es 100% en línea. Termina tu bachillerato en 2 años y 4 meses. Y obtén tu certificado con validez oficial. Aprovecha esta oportunidad que Prepa en Línea SEP tiene para ti. Consulta los requisitos en www.prepaenlinea.sep.gov.mx. Prepa en Línea SEP va contigo. Estás escuchando. Escuchando LSD Noticias. Regresamos. Estamos de regreso, seguimos aquí en Luces del Siglo. Y bueno, una de las notas que bueno se ha estado manejando es precisamente
que la UNAM avala la operación del BREP. Ya no están preparando los mexicanos, de veras que, bueno, dicen que cuando la... ¿Cómo dijiste? El río suena agua lleva. Así es. Y es que la UNAM aseguró que el programa de resultados electorales preliminares del INE está blindado y cuenta con todas las medidas de seguridad y capacidad de procedimientos de información necesarias para garantizar su adecuado funcionamiento este próximo domingo. El rector Enrique Grau entregó el día de ayer a Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, la auditoría que realizó la UNAM a la herramienta informática, la cual dará a conocer de forma preliminar el resultado de cada una de las más de 156 mil casillas que se instalarán este próximo 1 de julio. En un mensaje a medios, el doctor Felipe Bracho Carpizo, director general de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la Máxima Casa de Estudios, detalló que en las auditorías, las cuales se realizarán de enero a junio de este año, pusieron a prueba al PRE en distintos escenarios y situaciones de riesgo. El PREP en este 2018 es el más confiable y seguro de la historia. En México los votos se encuentran mano a mano, uno a uno, y no hay innovación tecnológica que pueda agilizarlo, mencionó Córdoba. Pues eso ya lo están preparando precisamente para que en los resultados pues no vaya a haber especulación precisamente el próximo 1 de julio, que bueno, hay que recordar que en algunos años anteriores pues falla de última hora. Esperemos que en este caso pues no se dé ese problema. Bueno, y si no, bueno, ya se comprometió de veras, al salir a decir que este es el PREP es el más confiable y seguro de la historia. Lo están preparando a los mexicanos para que, bueno, si un candidato lleva la ventaja, pues no dudemos, porque finalmente este sistema de cómputo es el más seguro de la historia. Así es. Esperemos que, bueno, no poner en entredicho a los expertos en ese tema, como ese precisamente aquí hablan del director general de cómputo de la Máxima Casa de Estudios, que ya finalmente está avalando este sistema de cómputo para el conteo preliminar de la votación este próximo domingo. Esperemos sorpresas. Y espero que ellos no tengan sorpresas, porque de veras es tan abismal la diferencia entre el puntero López Obrador y los otros candidatos, que si se quisiera hacer cualquier tipo de trampa, pues no va a estar tan fácil, ¿eh? Y de veras, si esto es muy evidente, nos puede meter a todo el país en una coyuntura que no queremos estar. Mira, yo creo que para que se pueda dar un fraude, vamos a llamarlo, porque incluso se ha estado manejando eso, que pudiera, el remedio aquí es la participación ciudadana. Entre más gente participe, menos margen de maniobra tiene. Esa es la medicina. Para poder generar algún tema de fraude. Yo creo que aquí, en primer lugar, tenemos que tener respeto por las instituciones, confiar, sin duda, es lo que hay, no tenemos otro. Y otra, nosotros como ciudadanos tenemos que participar. Yo creo que aquí el tema es participar. En este domingo hay que organizarnos como familia, como vecinos, para poder ir a nuestra casilla a sufragar nuestro voto. Esa es la mejor medicina, como dices, para poder tener o la certeza, dijéramos, de que no puedan tener ningún margen si se quiere dar algún fraude. Yo creo que lance
Se han atendido hasta el momento 172 expedientes de juicios que han presentado ciudadanos o militantes de partidos políticos. Nora Cerón González, magistrada presidenta del tribunal, dijo que más del 60% de estos juicios están relacionados con quejas contra las decisiones y procedimientos de los partidos en la designación de candidatura. Conozcamos los hechos. Según datos contenidos en el informe del mercado inmobiliario 2018 que lleva a cabo el portal Lamudi, Quintana Roo es una de las 10 entidades más caras para comprar o alquilar una casa o departamento. El costo promedio para adquirir una casa, por ejemplo, es de 3.249.000 pesos, mientras que en la Ciudad de México es de 8.057.000 pesos. Conozcamos los datos. Quintana Roo ocupa el lugar 8 del top 10 de los estados con mayor costo para comprar o alquilar un bien inmueble, de acuerdo con un informe del Mercado Inmobiliario 2018. El costo promedio de una casa es de 3.249.000 pesos, muy por arriba del monto máximo de un crédito hipotecario del Infonavit, que es de apenas 1.600.000 pesos. La Ciudad de México es la zona con los precios de casas en venta más altos del país, con un promedio de 8.057.000 pesos, seguido de Nuevo León, Estado de México, Jalisco, Querétaro, Morelos y Puebla. En tanto, las entidades con precios más accesibles son Colima, Durango, Tlaxcala, Hidalgo y Tamaulipas. Cuando se trata de departamentos, la situación empeora, pues en Quintana Roo ocupas la tercera posición en el top de los precios más altos a nivel nacional, con un promedio de 5.921.000 pesos, solo por debajo de la Ciudad de México y Nuevo León. Si alguien está pensando en independizarse y rentar un departamento o mudarse a Quintana Roo y rentar una casa, tendrá que desembolsar el pago de uno de los alquileres más altos del país, pues arrendar una casa podría costar en promedio 20.000 pesos, mientras que por un departamento se llega a pagar 19.254 pesos mensuales. Estos cálculos se realizan con base en los precios de compra y venta dentro de la plataforma, por lo que no representa una cifra oficial. El informe apunta que 2017 fue un año de mucha volatilidad en cuanto a precios de bienes raíces debido a que el precio de los materiales de construcción tuvo un alza significativa, la cual repercutió en las sumas de los inmuebles anunciados a través de sitios web. En el análisis de la región sur del país, la Moody señala que la tendencia alcista obedece a que concentra la mayor captación del turismo internacional del país, que requiere de infraestructura de primera a la par de garantizar la cobertura de la constante demanda de vivienda, tanto para los trabajadores al servicio del sector como para los extranjeros que deciden venir a vivir. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. Pasando a otra nota, la Auditoría Superior del Estado recibió la solicitud para investigar presuntos desvíos de recursos de Tulum. Es la nota que traemos. Ayer, precisamente, uno de los diputados, el diputado Luis Miz Balam,
presentó ante una solicitud para investigar presuntos desvíos de recursos públicos de los cuales responsabilizan a funcionarios del Ayuntamiento de Tulum. La suma que se reporta como desviada asciende a 18 millones de pesos y se argumenta que fueron usados para las campañas del candidato de la coalición por Quintana Roo, Marciano Zulcamal, hermano de la alcaldesa de dicha demarcación. Tenemos la información. Las denuncias por presuntos desvíos de recursos públicos en Tulum pasaron de las acusaciones públicas a la investigación oficial por parte de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, ASECRO. Ayer este órgano, presidido por el auditor Manuel Palacios Herrera, dio entrada a una solicitud del diputado Luis Ernesto Misbalán para que investiguen presuntos desvíos de recursos públicos cometidos por funcionarios del ayuntamiento que encabeza la presidenta municipal, Romalda Zulcamal. De acuerdo con el legislador, altos mandos del ayuntamiento desviaron más de 18 millones de pesos a la campaña del candidato de la coalición por Quintana Roo, Marciano Zulcamal, hermano de la presidenta. La mandataria municipal, así como el tesorero Santiago Pechkawich y la directora de egresos Tania Neruvia Valladares Blanco, esposa de Marciano Zul, están involucrados en el millonario fraude para el cual utilizaron contratos de servicios ficticios de asesorías y capacitación con cuatro empresas. El primero de estos fraudulentos contratos, afirmó el legislador, se entregó en el área de vinculación y transparencia del municipio, donde se pagó a la empresa Impulso Empresarial Beca SADCB la cantidad de 2,874,000 pesos por la supuesta implementación de las nuevas reformas de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Otro contrato simulado por 835,000 pesos se entregó a la empresa Copeyuc SADCB para realizar el servicio de documentación comprobatoria para la integración de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. Y bueno, y hay otra nota que se está afectando mucho a las playas de Quintana Roo y es precisamente la llegada del sargazo. Para este próximo mes de agosto se espera que llegue a costas mexicanas más sargazo que el registrado en los 7 años anteriores, de acuerdo con un estudio realizado por la Florida International University. Esta alga se origina en las costas de Brasil, según el documento, el cual también informa que en 2015 el volumen de sargazo era de 900 kilómetros cuadrados y para junio del 2018 se tienen detectados 2.500 kilómetros cuadrados, área que equivale a la mitad del territorio del estado de Tlaxcala. Imagínese usted las dimensiones de estos manchones de sargazo. Vamos a la nota. En agosto de 2018 arribará más sargazo a México que en los 7 años previos, según un estudio reciente de la Universidad Internacional de Florida. Elaborado con apoyo de la NASA, el documento indica que mientras junio de 2015 había 900 kilómetros cuadrados de sargazo en las costas del Atlántico de Brasil, lugar de procedencia de la macroalga que padece en las costas de Cancún, para este mes ya abarca 2.600 kilómetros cuadrados. La cantidad equivale a la mitad de la superficie de Tlaxcala y se prevé que gran parte de ella se desplace hacia Centroamérica y Quintana Roo. Con el uso de imágenes de satélite, los académicos de la universidad señalaron que esto sirve para predecir cuánto sargazo llegará hasta el Caribe con base en la medición de lo generado en Brasil. Ante la ineficacia de las medidas de recolecta de algas en las playas de Quintana Roo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Marnat acordó el pasado martes priorizar la contención del alga cuando aún se encuentra en agua marítima. La medida, aseguró el titular de la dependencia, Rafael Paquiano, respetará los 26 lineamientos para remoción que se publicaron en 2015. No obstante, estos solo contemplan actividades de limpieza en las costas y no así en los mares. Además, la académica sostuvo que tendría que haber mayor claridad en las eventuales nuevas medidas en las que se dé a conocer el tipo de barrera de contención y la profundidad a la que estarán. Asimismo, dijo que se tendría que prever desastres naturales, tales como huracanes,
asignar a las autoridades que harían la remoción y fijar las sanciones de incumplimiento de la reglamentación. En tanto, Araceli Domínguez, presidenta del Grupo Ecologista del Mayap, GEMA, opinó en entrevista que la mejor opción es combinar estrategias, recorrer el sargazo flotante, el que se encuentra en la arena, y poner a disposición de científicos y la industria lo ya recolectado. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. Y bueno, otra nota que está causando mucho también pues preocupación, ¿no? De que en el sur del estado se estanca el mercado inmobiliario. Pues fíjese usted, dentro de la mala noticia es buena, porque eso quiere decir que el mercado inmobiliario de la capital del estado, que por años y años estuvo muerto, ya se había activado. Entonces eso da esperanza que esto se pueda volver a reactivar. Algo ocurre en la capital de Quintana Roo que impide a la ley de la oferta y la demanda activar el clic del mercado inmobiliario local. Si alguien en busca de casa recorre las colonias antiguas o los nuevos fraccionamientos de Chetumal, se verá de pronto saturado por la serie de anuncios urgentes de que se renta y o se vende sin resultados. El desinterés por la compra o el alquiler de algunas de estas viviendas que abultan los catálogos de agentes promotores de bienes raíces se hace notorio ante la presencia de fachadas descoloridas o deterioradas por el paso del tiempo, puertas despellejadas, ventanas rotas y céspedes sin podar. Vamos a ver la información. Quintana Roo ocupa el lugar 8 del top 10 de los estados con mayor costo para comprar o alquilar un bien inmueble, de acuerdo con un informe del Mercado Inmobiliario 2018. El costo promedio de una casa es de $3,249,000, muy por arriba del monto máximo de un crédito hipotecario del Infonavit, que es de apenas $1,600,000. La Ciudad de México es la zona con los precios de casas en venta más altos del país, con un promedio de $8,057,000, seguido de Nuevo León, Estado de México, Jalisco, Querétaro, Morelos y Puebla. En tanto, las entidades con precios más accesibles son Colima, Durango, Tlaxcala, Hidalgo y Tamaulipas. Cuando se trata de departamentos, la situación empeora, pues en Quintana Roo ocupas la tercera posición en el top de los precios más altos a nivel nacional, con un promedio de $5,921,000, solo por debajo de la Ciudad de México y Nuevo León. Si alguien está pensando en independizarse y rentar un departamento o mudarse a Quintana Roo y rentar una casa, tendrá que desembolsar el pago de uno de los alquileres más altos del país, pues arrendar una casa podría costar en promedio $20,000, mientras que por un departamento se llega a pagar $19,254 mensuales. Estos cálculos se realizan con base en los precios de compra y venta dentro de la plataforma, por lo que no representa una cifra oficial. El informe apunta que 2017 fue un año de mucha volatilidad en cuanto a precios de bienes raíces, debido a que el precio de los materiales de construcción tuvo un alza significativa, la cual repercutió en las sumas de los inmuebles anunciados a través de sitios web. En el análisis de la región sur del país, la Moody señala que la tendencia alcista obedece a que concentra la mayor captación del turismo internacional del país, que requiere de infraestructura de primera, a la par de garantizar la cobertura de la constante demanda de vivienda, tanto para los trabajadores al servicio del sector como para los extranjeros que deciden venir a vivir. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. Pues sí, que es un tema dramático en Chetumal. Y hay que recordar, fíjate, que algo que está sucediendo allá en la capital del estado es que después de todo lo que se dio durante los 12 años de gobiernos anteriores, o sea, los dos, prácticamente los últimos dos administraciones, bueno, pues sí hubo un desarrollo inmobiliario allá en la capital del estado. Se hicieron nuevos fraccionamientos, eso pues también hay que decirlo. Eran fraccionamientos, ¿de quién cree usted? De los exfuncionarios. Obviamente, después de que perdieron la elección hace 2 años, pues muchos salieron de la capital. Y es ahora, precisamente, que hay tanta oferta, dijéramos, en el renta y venta de las propiedades. Hay un fraccionamiento en Chetumal que se llama un fraccionamiento que hicieron con terrenos que dicen, digo, no está comprobado, del exgobernador Félix González Cantos. Obviamente está con prestanombres. Pues es una zona muy bonita
este fraccionamiento que se dio prácticamente yendo rumbo a Calderitas. Casas, residencias, la verdad es que muy... Pero casi todos los funcionarios de gobierno del estado vivían ahí. Tú recorres a hoy en día las calles de esos fraccionamientos y están totalmente, como dice la nota... Un pueblo fantasma. Pues sí, porque y lo ves porque desde que el césped no está podado... Bueno, ya pues no es bonito, ya no está todo nice. Híjole, ya no hay dinero de las instituciones para meterle. Así ¿estoy es. Siendo mal pensado? ¿Quién sabe, verdad? Bueno. Pero bueno, vámonos a un corte, pero antes déjeme decirle a nuestros seguidores a través de Facebook Live, señora Álvaro Esteban Rosado, buenos días, Norma Rodrigo, excelente programa, reciban cordial saludos. Último llamado, todos a votar este próximo domingo, es libre independiente. Así es, don Álvaro, es precisamente es la fiesta de los mexicanos para poder elegir el destino de quién nos va a gobernar en los próximos 6 años o aquí en el municipio los próximos 3 años. Fíjense que me llamó la atención algo que les quiero compartir. Ayer Andrés Manuel López Obrador, dicen que bueno, pues ya después de que terminaron las campañas el miércoles y el evento que tuvo precisamente allá en el Ciudad Azteca, pues ayer se dedicó a ser papá. Ayer fue al finalmente festival. Se relajó un rato. Al festival de su hijo a la primaria, estuvo ahí discretamente. Como ayer fue la ceremonia de clausura de clases, bueno, pues ahí estuvo en la escuela, muy discretamente llegó, dicen que no, obviamente sin guaruras y todo el seguidor. Toda la faramaya que hasta los presidentes políticos municipales traen. Claro. Y esto, bueno, pues obviamente él se tomó algunas fotos ahí con alguna de la gente de la propia escuela, ¿no? Otro que dicen que anda muy preocupado es precisamente el gobernador de Chiapas. Y esto hay que recordar que de última hora el partido registró ante el INE a el señor Manuel Velasco como candidato plurinominal al Senado de la República. Y bueno, esto se dio así en fast track, ¿verdad? Suple a Jesús Sesma, que era el que estaba como candidato plurinominal al Senado. Lo quitan a Jesús y ponen ahora a Manuel Velasco. Ya está, pues finalmente blindando su fuero, ¿verdad? Ante el Senado de la República para tener 6 años precisamente de fuero por todo lo que pueda acontecer en ese estado. Que mire que ahí sí va a haber tela mucha de dónde cortar. Va a salir es mucha otro, porquería. Otro Betito, Manuel otro Velasco. Betito. Las cuentas que va a dejar, pues ya las veremos en próximos días. Porque definitivamente con el cambio que puede haber en este estado, de si finalmente gana el candidato del PRI o gana el de Morena, bueno, pues ya veremos sí, qué sucede. Sí, como dices, tuvo otro Betito, pero que también como Betito que tuvo muchos nexos precisamente con el Partido Verde, bueno, pues ahí le abrieron muchos candados precisamente al Partido Verde en el estado, y bueno, obviamente, como son amigos, pues lo están protegiendo precisamente llevándoselo al Senado. Pero si las cosas salen como, si realmente sale todo el cochinero que se hizo en Chiapas, ni estando en el Senado se va a poder proteger, ¿eh? Si esto va a salir tan grande, que bueno, muy senador, pero el desprestigio y cuando se le vaya la cosa encima entonces al Verde por el Estado protegiendo, yo creo que no va a haber quien lo defienda si sale el cochinero que todos sabemos que hay en Chiapas. Pues mira, yo esperamos que en esta elección haya realmente un cambio. Ahora sí que gane el partido que eso tenga que ganar. Eso también va a tener en su contra. Va, claro. Sí, por supuesto. Estamos viendo un proceso muy similar al que hubo aquí hace 2 años, cuando se dio el cambio y que empieza a salir toda la cochinada y porquería. De todos los malos manejos que se hicieron. Esperemos que sea así. Hay mucha expectativa en esta elección, sobre todo en el que va en el puntero. Esperemos que realmente no nos defraude. Yo creo que eso es lo único que pedimos como mexicanos, como ciudadanos, que no nos defrauden todo lo que prometieron los políticos ahora en las campañas. Vamos a ir a un corte y regresamos aquí a LSD Noticias. Estás escuchando LSD Noticias desde Cancún, Quintana Roo para el mundo. Regresamos.
Radio Luces, música, noticias y programas de calidad en formato digital. Radio Luces transmite las 24 horas del día desde sus estudios en Cancún, Quintana Roo, México. Radio Luces, una emisora de Luces del Siglo. Mantente bien informado con el periódico Luces del Siglo en su edición impresa o en tu móvil con nuestro periódico digital. Solo ingresa a www.lucesdelsiglo.com. Para estar bien informado en cualquier lugar donde te encuentres, escucha nuestros programas especializados en la opción Radio Online. Sigue nuestras redes sociales y participa para ganar. Siempre tenemos regalos para ti. Luces del Siglo, impreso, digital y Radio Online. Luces del Siglo, el periódico de Quintana Roo. Periódico de Quintana Roo. ¿Tú ya probaste? ¿Yo qué? Que si ya probaste. ¡Deliciosos! ¡Quiero! ¡Dame! Pues participa en las dinámicas que Luces del Siglo tiene para ti. Y disfruta de los inigualables pasteles que Pastelerías Cancún Happy Cake tiene para ti. Visítanos en nuestras tres direcciones: Happy Cake Chichén, Happy Cake Cabá, Happy Cake Torcasita. Y recuerda, Pastelerías Cancún, Happy Cake y Luces del Siglo te regalan tu pastel de cumpleaños. Mapa Global Media. Mapa Global Media. Impresión digital y gran formato. Tarjetas de presentación, trípticos, dípticos, flyers, descuentos por volumen, publicidad exterior, espectaculares, unipolares, vallas, panorámicos, multimedia, SMO y aplicaciones. Contacto mapaglobalmedia@gmail.com. 998-277-1183. En Cancún, Quintana Roo, Mapa Global Media. Global Media. Teatro Xbalanque, un espacio abierto a la expresión artística y cultural. Teatro independiente de pequeño formato, puestas en escena de todos los géneros y dirigido a todas las edades. Avenida Yaxchilán, número 31, Supermanzana 22, primer piso del Hotel Xbalanque. ¿Quieres conocer la cartelera? Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube. Teatro Xbalanque. ¿Sabías que como ciudadano puedes denunciar actos o conductas inadecuadas de los servidores públicos? Si recibes un servicio público y eres víctima de maltrato, abuso, actos de corrupción o un mal servicio, no guardes silencio. Denuncia 01800-849-7784. Línea de denuncia TACPOL. Tu llamada es anónima y gratuita desde cualquier línea fija. También puedes denunciar en la página denuncia.qroo.gov.mx o descarga la aplicación TACPOL, disponible para Android e iOS. Juntos contra la corrupción. Secretaría de la Contraloría del Estado. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Manifiéstate con el hashtag LCD Noticias. Adicción por informar. Adicción por informar. Y bueno, déjeme decirle que a nuestros seguidores que nos siguen, yo estoy insistiendo, tenemos que participar este próximo domingo. No deje, organícese con la familia, con los vecinos, organicémonos para poder desde ya ubicar nuestra casilla. Hoy precisamente en Luces del Siglo publicamos la lista de las casillas especiales de la gente que está viniendo de vacaciones en este verano. Bueno, pues ya está la lista, hoy precisamente en Luces del Siglo, donde están las casillas especiales, donde va a poder usted votar para presidente solamente. Y si tiene parientes que van a ir a estas casillas, que vayan temprano, porque siempre son polémicas. Se acaban las tienen boletas. Tienen un número limitado de boletas, y bueno, luego la gente se enoja, no me dejan votar, es mi derecho, y es que ya se acabaron las boletas. Pero aunque caiga mal Normita por estar repite y repite que vaya a votar, es que es la verdad, ¿eh?
hay que estarlo repitiendo a todos nuestros amigos, a toda la gente, porque no en algo tan trascendental como son las votaciones, luego la gente que no va a votar es muy grande su número. Entonces tenemos que estar empujando, tenemos que ser cansados y estar diciendo y empujando, porque es la única manera, sobre todo, no de elegir a nuestros dirigentes, sino también de sobrepasar el fraude, participando copiosamente, y entonces esto, no hay fraude que lo pueda rebasar. Entonces es muy importante que todos participemos en esto, que se puede volver, cuando lo hace uno en familia, se puede volver hasta como que una fiesta, ¿no? Y ahora, como decía también Norma, en esta semana, con tantas empresas aquí en Quintana Roo, tipo Xcaret, que además dan beneficios, pues agarra, bueno, los que estén cerca de Xcaret, sobre todo los de playa, nosotros nos quedan muy lejos, pero aún así habrá familias que puedan decidir ir, van, se van a votar y luego se van a pasear a Xcaret o a donde sea, y a ir calentando motores también, ¿por qué no?, para el partido de México, que se dará el próximo lunes a las 9 de la mañana. A las 8 de la mañana, o sea que el lunes no hay programa tampoco. Porque bueno, esto es muy importante, precisamente participar. Así es. Bueno, pues cambiando de tema. Sí, hay que recordar, ahorita que hablas precisamente de. Entonces vamos a poner en pantalla todos esos beneficios que dan las empresas locales aquí. Para que usted vaya y participe en este próximo domingo, o los descuentos que incluso va a haber en algunas empresas o en algunos comercios. Ahora sí que el empresariado de aquí de Cancún pues se puso las pilas y van a dar beneficios a la gente que participe en esta jornada toral. Ahorita les ponemos. Parece que el domingo los hoteleros sí nos van a dejar entrar a nuestras playas, entonces aproveche para ir a la playa. Ahora sí nos van a dar permiso de ir a nuestras playas, entonces hay que aprovechar, aunque sea por ser día de votación. Así es, bueno, y otra cosa, que pasando a otro tema. Hay que destacar una cooperación que hay entre México y Estados Unidos, y es que la Embajada de Estados Unidos en México destacó la cooperación entre ambas naciones durante la celebración de su independencia este próximo 4 de julio. A 6 días del 4 de julio, fecha en que Estados Unidos logró su independencia de Gran Bretaña, el encargado de negocios de la sede diplomática, William Duncan, señaló que están agradecidos de vivir en un continente con fuertes democracias donde la cooperación ha llevado a grandes logros. Duncan expuso que México y Estados Unidos comparten historia, pues se unen en el reconocimiento de los principios fundamentales y revolucionarios que han incitado al auge de democracias alrededor del mundo. En su mensaje celebró que la selección mexicana pasara a la siguiente fase del mundial, pues aseguró que el país representa a Norteamérica en el torneo. Bueno, ahí está, hasta los gringos que andan pues secuestrando niños siquiera le echan porra a la selección. Así es. Y bueno, pasado a otro tema, el presidente de Rusia, el señor Putin y Donald Trump se reunirán este próximo 16 de julio en Finlandia. El presidente Donald Trump y su par ruso, Vladimir Putin, mantendrán una reunión el próximo 16 de julio en Helsinki, Finlandia. Informaron ayer en simultáneo la Casa Blanca y el Kremlin, fijando la fecha y el lugar de una cumbre preacordada. Ambos líderes debatirán las relaciones entre Estados Unidos y Rusia y una serie de temas de seguridad nacional, indicó la Casa Blanca en un comunicado. Moscú y Washington llegaron el miércoles a un acuerdo para celebrar la cumbre, una medida que podrá preocupar a algunos aliados de Estados Unidos y desatar una feroz reacción de algunos críticos de Trump en su país. Los dos presidentes tuvieron encuentros breves al margen de cumbres internacionales el año pasado, pero se aplazaron los planes para una cumbre entre ambos en medio de la investigación estadounidense sobre la presunta complicidad de la campaña de Trump con el gobierno ruso en las elecciones de 2016, que a la postre ganó Trump. Trump se ha hecho eco repentinamente de los argumentos del Kremlin sobre el tema, lo contradicen las conclusiones de las agencias de inteligencia estadounidense y de casi todos los legisladores del Congreso, tanto demócratas como republicanos. Pues vamos a ver qué se da esta
esta cumbre de estos dos líderes de su país. Pues esperemos que, pues, que sea para bien, que hablar, después tienen... de que tanto que se especuló que había relación y que eso, bueno, pues finalmente, pues es que tienen que tener relación. Pues es que, claro, tanto se habla de diálogo y además estamos hablando de hoy por hoy todavía, pues mire, iba yo a decir las dos potencias más influyentes, pero voy a decir dos de las tres potencias más influyentes del mundo, pensando en China. Pues claro que se tienen que hablar, se tienen que comunicar y ojalá y de veras se sentara también con el chino y de una vez se pongan de acuerdo en muchas cosas, aunque al mundo le conviene también que no estén de acuerdo en muchas otras, porque se hace balance. Imagínense que los tres se pusieran de acuerdo, de veras que nos iban a exprimir parejo. Nos conviene precisamente que haya un balance. E incluso ahora lo vimos muy claramente con estos aranceles que le está imponiendo precisamente el presidente Trump a México. Bueno, también se los impone a China y China se los impone de regreso, y un poquito que le imponga también México y un poquito que le imponga Canadá, y entre todos lo acorralan y empieza a echar para atrás aranceles. Entonces el balance es bueno, es siempre bueno que no estén en la misma dirección completamente. Así es, bueno, esperemos que todo sea en beneficio de esas dos naciones. Y sobre todo para el mundo. El mundo, pues sí. Para por que eso haya, van a reunir en un lugar equilibrio estratégico, para que no haya, que uno lleva más, no otro lleva ventaja. Y es que eso que dices, un lugar estratégico, no más que al oír, muchos dirán, el Helsinki, ¿qué tiene de estratégico con Estados Unidos? Pero es que sí. Rusia y Estados Unidos son prácticamente dos países colindantes. ¿Cómo ve usted eso? Lo que pasa es que siempre pensamos en el globo terráqueo como nos lo pinta, ¿no? Estados Unidos está hasta acá, hay que cruzar todo el océano, pasar Europa y llegar a Rusia. Pero no, si Alaska se está tocando con Rusia, o sea, cuando uno lo ve desde el Polo Norte, si usted voltea el globo terráqueo y lo ve desde el Polo Norte, Rusia y Estados Unidos están ahí luego, luego, ¿eh? Y Alaska no se diga, está como la pintura de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, aquel que está con el dedito así, Alaska con todas sus islitas, con todo su archipiélago. Bueno, pues acuérdense que Alaska precisamente era de Rusia y Rusia se lo vendió a Estados Unidos. Entonces Rusia y Estados Unidos son países, bueno, que no están tan lejos como uno creyera, y bueno, ahí están en Helsinki, para que no se acaloren las conversaciones, para que sea en un lugar frío, ahí es donde tendrá precisamente tendrá lugar este encuentro. Así es, por eso es estratégico que se vean ahí en este país. Y bueno, pasando a otro tema, llaman ONG a concordia y reconciliación. A dos días de las elecciones, organizaciones y académicos hicieron un llamado a la concordia y a la reconciliación nacional para fomentar la participación este 1 de julio, así como enfrentar y resolver en unidad los problemas y tiempos difíciles que tenemos en nuestro país. Hacemos un sincero llamado a todos los mexicanos, sin distinción de credo, iba a decir yo sin distinción de crédito, que también es importante, sin distinción de credo, ideología, actividad, estatus social, cultural o económico, a deponer los enconos electorales, políticos y culturales, pasados y presentes, a fin de emprender, mediante un sencillo ejercicio de tolerancia y respeto a las opiniones y formas que tenemos de ver el mundo, un proceso de reconciliación nacional y promover la concordia, señaló el exhorto. El llamado forma parte de la Agenda de Seguridad y Justicia México 18-24, que es una propuesta ciudadana de política pública integral presentada ayer jueves en materia de seguridad, justicia, prevención del delito, transparencia y combate a la corrupción. El documento lo suscribieron México SOS, que encabeza Alejandro Martí, y coordinaron al proyecto más de 100 académicos, activistas y especialistas en seguridad que colaboraron en la redacción, entre ellos Eduardo Guerrero y María Amparo Casar, y 70 organizaciones más. En el texto se demanda a gobernadores, presidentes municipales y funcionarios públicos de todos los niveles constituirse en garantes de los principios de imparcialidad y en el uso de recursos públicos y evitar prácticas de compra de voto. Las circunstancias extraordinarias del país y la celebración de las elecciones, añade,
son el marco propicio para conducirnos con civilidad democrática durante la jornada y demandar a quien resulte electo que asuma la responsabilidad moral, política, patriótica de promover el bien común para recuperar la paz y la seguridad. Pues mira, es ahora que qué bueno que se organizan todas estas, organizaciones no gubernamentales. Igualmente nosotros como medio de comunicación hay que unirnos como ciudadanos para que este próximo domingo todo lo que se vea de anomalías en las casillas, denúncela a través de nuestra app de Luces del Siglo. Ahí tenemos un icono de denuncia ciudadana, porque cuando alguien se siente captado o que lo evidencien, están vigilando. Sí, exactamente. Ahora sí que hay menos. Se inhibe de alguna manera. Y pues ya esperemos que no haya. No se va a erradicar, pero se inhibe. Definitivamente. Sí, pues lo que cuando ya hay denuncia, bueno, pues ya hay consecuencias y obviamente pues la gente tampoco se expone, tampoco es tonta. Efectivamente, vemos en algunos estados de la República, no sé si han estado observando en algunas denuncias que ya se hicieron en algunos noticieros nacionales, donde bueno, se estaba comprando el voto, hay filas interminables de gente que ya están entregando su credencial de elector. No caigamos en eso, de verdad. Sabemos que la crisis en nuestro país es demencial, sabemos que hay mucha necesidad, pero no caigamos en esto, en estas prácticas. Finalmente, los que quieren el poder por el poder seguirán, y esas filas que ahora están por darles 1.500, 2.000 pesos por entregar su credencial, que es lo que se está manejando, bueno, pues las consecuencias es precisamente lo que estamos viviendo. Y si desgraciadamente está usted muy necesitado, y probablemente si está usted muy necesitado ni siquiera nos está viendo, porque no tiene manera de vernos. La gente que está muy necesitada no tiene manera de vernos, pero hay que pasar la voz. Pues tome el dinero, ni modo. Si ellos se le están apostando precisamente a la necesidad de la gente, pues tome el dinero, pero a la hora del voto hágalo libre. Ellos no saben cómo. Hay ya muchas formas que se han precisamente difundido de cómo tener, pues, por ejemplo, una X pintadita en papel. Esa la ponen encima del cuadro que les pidieron que hay que votar por ese candidato. La ponen encima, le sacan la foto. Después quitan esa X y ya votan por quien quieren. Entonces hay muchas formas de decirles que sí, recibirles el dinero. Es más, no se lo reciban solo a uno, recíbanselo a los de varios partidos, si ese es el caso, y después vote por quien más a usted le convenga. Que bueno, eso es lo que va a hacer la diferencia en este país. Así es, eso es lo que, bueno, está promoviendo estas asociaciones civiles. Finalmente, bueno, pues es lo que tratamos de evitar, estas prácticas, estas malas prácticas que se venían dando en el pasado. Ojalá de verdad no se dé tanto en esta elección. Aquí, por ejemplo, en Quintana Roo ya se habla de turismo electoral. Hay que recordar que en la elección pasada en Valladolid varios servidores públicos de ese municipio fueron a la cárcel precisamente por incurrir en el tema de turismo electoral. El senador de Yucatán, el señor Daniel Ávila, fue el que promovió esta denuncia y finalmente sí hubo sanciones. Se afincaron responsabilidades. Tomó tiempo, no se dejó precisamente este legislador yucateco, que hay que hacer la nota, fíjese usted precisamente cómo estaba, en qué estaba sumido el estado de Quintana Roo, que el legislador que promovió esto no fue un legislador de Quintana Roo, fue un legislador de Yucatán, el que no cejó y el que gracias a él precisamente esto salió, se evidenció y finalmente se fincaron responsabilidades. Hay que recordar que en esa época quien gobernaba ese estado era la señora Ivonne Ortega y quien gobernaba aquí era Félix González Canto. Obviamente ellos como aliados gobernadores se aliaron para hacer turismo, pero había un valiente este legislador. ¿Qué fue la elección de 2002? Era del PAN. Así es, el PAN. Él no se dejó, lo descubrió precisamente. Y aquí, bueno, en Quintana Roo, todos calladitos y copelando, hasta los del PAN, que estaban bien manejaditos por Félix González Canto, aquí ni pío dijeron, ¿no? Ni los de oposición, entre comillas.
Pero en Mérida, en Yucatán, que sí hay oposición verdadera, bueno, pues la oposición es la que no se dejó, la que sacó este asunto precisamente de los votos de turísticos que se vinieron a Quintana Roo, lo denunció, lo persiguió, le dio seguimiento, porque tardó el proceso hasta que se consiguió precisamente que se ubicaran responsabilidades. No, esto, y metieron a la cárcel, A pesar de que sus contrapartes panistas de Quintana Roo no solo no movieron un dedo, sino ellos trataban de apoyar precisamente que no se hiciera esto, Pero bueno, para que vea usted que la política es sucia aún. Los que son disque del mismo bando muchas veces están maeseados por el otro. Así es, y fueron bastante responsables en ese momento que tuvieron que estar en la cárcel por ese turismo electoral. Que ahora pretenden hacer lo mismo aquí en Puerto Morelos. Hay que recordar que el padrón electoral del municipio de Puerto Morelos, que hace unos años no tenía, bueno, ahora, pues, ¿qué cree que ya tiene? Aumentó precisamente el padrón de este municipio, porque muchos de los vecinos de aquí de Cancún se fueron, supuestamente. Eso dicen. A vivir. Va a ver a la hora de las votaciones, ¿cómo va a llegar gente de aquí a votar allá? Sobre todo se dio en la área de Leona Vicario, ¿verdad? Que es una zona muy marginada, precisamente donde hay mucha necesidad, y que, bueno, pues ahora estos nuevos puertomorelenses, bueno, ahora ya están registrados en este padrón electoral. Qué casualidad que algunos cierres de campaña precisamente se dieron en Leona Vicario. Así es, precisamente no, te digo, que no dan paso sin guarache, como dicen. Precisamente por lo mismo. Y bueno, los que no dan paso sin guarache es precisamente ahora lo que se verá en la Corte. La Suprema Corte de Justicia discutirá el 4 de julio un proyecto que por primera vez establece que la legalización del uso médico de la marihuana en 2017, pueda beneficiar a quienes buscan consumir la droga de manera recreativa. La segunda sala analizará el caso de tres personas que ganaron en primera instancia un amparo que les permite cultivar y consumir su propia marihuana para fines recreativos, pero que no les autoriza la compra de las semillas necesarias. La idea es que los quejosos de este amparo le compren las semillas a un productor o droguería autorizados por la Secretaría de Salud para manejar la cannabis. Hasta ahora la COFEPRIS no ha expedido el reglamento para uso medicinal de la cannabis. Mire, esta nota claramente nos deja ver que ya la legalización de la marihuana, que bueno, ya se dio en varios estados de la Unión Americana, es algo inevitable, Es algo inevitable y que va precisamente a cambiar el espectro precisamente de muchas cuestiones del narcotráfico. No todo, porque el narcotráfico fuerte no... La droga dura, por supuesto que no es la marihuana, pero de todas maneras va a cambiar mucho. Ayer oía yo hablar precisamente al señor Mireles Norma, que hablaba de la diferencia entre crimen organizado y narcotraficante. Decía, cuando a los pueblos de la costa de Michoacán llega un narco, todos lo vitorean, todos lo quieren. Y gracias a él, en Michoacán, en Sonora, hay escuelas, ¿no? Y muchos de los narcos es gente que siembra, ¿no? La delincuencia organizada, dice, esos llegan a nuestra casa a extorsionarnos, a robarnos, a llevarse a nuestras mujeres. Él hacía una diferencia, dice que no es lo mismo ser narcotraficante que delincuencia organizada. Fíjate, los pone una diferencia, los que cultivan, los que venden o los que ya son los criminales crudos que no solo la trafican, sino que además ya extorsionan, se meten con la sociedad a extorsionarla en todos los demás rubros, ¿no? Entonces, interesante esta diferenciación que hace precisamente. Y dice, él dice, si los cuando hablan de que muchos en el gobierno son narco, están en el narco, dice, si fueran narcos de verdad, el país sería diferente. ¿Qué más quisiéramos que fueran narcos? Son de la delincuencia organizada, que es otra cosa. Interesante su reflexión. Pues sí, en ese sentido, ahorita que hablabas precisamente de que ya en los países que ya se ha estado legalizando, precisamente hay que recordar que en el país de Canadá, pues ya prácticamente es ahí es legal. Y aquí lo interesante es que al suceder eso,
se les acaba el negocio a todos los narcotraficantes. Sí, te baja mucha presión. Es como la época del Capone cuando la época del alcohol. Y mataderas, o sea, que se daban, ¿eh? Por eso, mataderas, una vez que se legalizó, bueno, pues ya se acabó el negocio. Se dieron para cuenta muchos. Que el problema no era el alcohol en sí mismo, sino precisamente la delincuencia organizada que claro. quería tener el monopolio. Ahorita que decías lo de Canadá, Norma, me acordé que también precisamente el doctor Mireles decía, y la marihuana, digo, nadie dice que sea buena, dice. El que se la quiera fumar, que se la fume con las consecuencias cerebrales que va a tener. Pero dice, pero para el caso, se muere muchísima más gente por alcohol o por tabaco que por fumar marihuana. Entonces, muy interesante lo que dijo, y ahí lo tiene. Es más, se puede usted morir más fácilmente por ser un fumador de tabaco empedernido que por ser un marihuana empedernido. Fíjate la lógica. Y bueno, además, con todas las bondades que se le ha demostrado al cannabis, no en su forma de marihuana, sino del aceite del cannabis, que también tiene unas propiedades médicas fabulosas, bueno, pues yo creo que es algo inminente que se abra precisamente. Y muchos de los que no quieren que se abra precisamente el cultivo del cannabis son las grandes farmacéuticas, porque conocen precisamente también las otras aplicaciones que tiene en la salud, que a ellos no les conviene. Entonces ahí hay mucho fondo, también se habla de que es una planta que crece muy rápido, la marihuana crece muy rápido, y con eso también se puede hacer papel, con esa planta, y se puede hacer muchas de las cosas que se hacen con árboles. Entonces la producción de la marihuana tendría muchas, muchas bondades. Ahora, el que quiera ser un marihuano y no entienda que se le va a destruir el cerebro por eso, pues ya es problema. Cosas. Y es personal. Ya está, ya él es como el que se cruza la avenida sin fijarse, que hoy también leía una nota de cuántos accidentes ya hay en el mundo. Ya es alarmante, ¿eh? De hecho, hubo un estudio en París, Francia, de la gente que va, ya no digan los que manejan, ¿eh? Ahora estaban hablando de los peatones que van con el teléfono y se cruzan la avenida y los atropellan o se caen en un hoyo o se pegan en algo que estaba resaltado. Por ir precisamente tan embebidos en el teléfono. Y por eso el estudio fue en París, donde hay muchas calles donde no hay coches y la gente camina, camina, camina. El 30-something% de los hombres que camina va metido en el teléfono, el 31%. Pero el 39% de las mujeres hace lo mismo. O sea, las mujeres van más metidas en el teléfono y es peligroso, ¿eh? O sea que hay gente que se muere por ser adicta al teléfono, otros se mueren por ser adictos a la marihuana, otros al alcohol. Gente que hasta te caminar, hablas. Si usted camina todo el día, se muere. Fíjate, ahorita que hablas precisamente, o sea, es una desgracia, que esto es una desgracia de verdad, que los seres humanos nos volvamos unos rehenes de la tecnología en este caso, porque el tener precisamente un celular, como dices, camina en la calle, usted sea observador, y si vas a algún restaurante, ves familias, y todas las familias están reunidas, pero no están comunicándose. Están chateando. Están en el celular. De verdad, es impresionante. El otro día veía a unos niños que hacían un escándalo en un restaurante, pero era una niña de 3 años, apenas le dio el papá el iPad, y dejó el llanto. Es que ahí viene el entrenamiento. Pero te das cuenta, o sea, lo que estamos perdiendo sí. como seres humanos, o sea, nos volvemos rehenes de la tecnología y el problema es que no tenemos tiempo o no dedicamos tiempo realmente a la comunicación. Anteriormente decían que se bloqueaba la comunicación, ¿verdad? Cuando no se tenía, porque pues en esa época había, en los años anteriores o en décadas anteriores, pues no teníamos tanta comunicación con la tecnología. Ahora que hay más tecnología y que la comunicación se facilita, porque finalmente son herramientas para dar, para estar más comunicados, ¿verdad? En teoría, sí. Ahora no, ahora el ser humano no hay comunicación personal, todo es a través de la tecnología. Y eso en las familias va en el futuro. Va a generar un caos, generando un caos. Los parques donde los niños, si estaban en los juegos, se subían, se bajaban. Ya en no. En un mismo parque pueden estar muchos niñitos ahí en una esquina con su teléfono en lugar de estar jugando. Triste, triste panorama, definitivamente. Así es. Vamos a ir a un corte. Regresamos aquí a LSD Noticias, Adicción por Informar. Atenas, cuna de la civilización. Considerada la capital de Grecia,
ciudad cosmopolita y centro cultural, Atenas es un diamante en cuanto a historia se refiere, cuna de grandes artistas y filósofos de la antigüedad, además de ser el pilar más importante de la democracia. Atenas es el lugar perfecto para sumergirse en la historia de Grecia y visitar sus majestuosas edificaciones que perduran a lo largo de los años, dejando huella en todos y cada uno de sus visitantes. En el corazón de esta ciudad se esconden una serie de lugares que son obligados para su visita. El Partenón es el lugar más conmemorativo de la ciudad de Grecia, consagrado a la diosa Atenea Pártenos, construido en mármol blanco del monte Pentélico, alberga una gran historia en su interior. En la actualidad, aún continúan las labores de conservación y reconstrucción en el edificio del Partenón. Se encuentra rodeado de grúas y elementos de contención, aunque eso no es suficiente para eclipsar la magia de este edificio. La Acrópolis, ciudad alta, es la sede de los principales lugares de culto. Su ubicación en una zona estratégica de Atenas logra dominar cada rincón de la ciudad. Es el lugar más importante y conocido de toda Grecia. Se encuentra a 156 metros sobre el nivel del mar y es posible divisarla desde la mayoría de las zonas. En ella se encuentran los principales monumentos y edificios para visitar. El Teatro de Dionisio fue edificado en el siglo VI a.C. Tiene capacidad para 17.000 espectadores. Estaba dedicado a Dionisio, dios del vino y del teatro. Inicialmente, los ciudadanos de la antigua Grecia se sentaban en la colina para rendir culto al dios Dionisio. Templo de Atenea Niké se encuentra situado en el ala sur de los Propileos, construido para conmemorar la victoria de los griegos sobre los persas en la batalla de Salamina. El pequeño templo albergaba una imagen de Atenea Niké, símbolo de la victoria, a la que se le cortaron las alas para que le fuera imposible abandonar Atenas. Estás escuchando LSD Noticias desde Cancún, Quintana Roo, para el mundo. Regresamos. Radio Luces te acompaña en cualquier sitio en el que te encuentres. Solo ingresa a nuestro sitio web www.lucesdelsiglo.com/radio y disfruta del mejor contenido en música y programación disponible en la red. Radio Luces. Mapa Global Media, impresión digital y gran formato, tarjetas de presentación, trípticos, dípticos, flyers, descuentos por volumen, publicidad exterior, espectaculares, unipolares, vallas, panorámicos, multimedia, SMO y aplicaciones. Contacto mapaglobalmedia@gmail.com 998-277-1183. En Cancún, Quintana Roo, Mapa Global Media. Global Media. Estás escuchando LSD Noticias. Regresamos. De regreso, seguimos aquí con el tema de las elecciones para este próximo domingo. Ya esperamos terminar pronto todo este proceso. Después del domingo ya vamos a saber quién va a ser el ganador, y bueno, esa semana todavía vamos a tener algunos resultados de todo el conteo que se va a desarrollar en las diferentes casillas del país. Y por lo pronto, los que andan medio inquietos o estables, vamos a ver hoy viernes cómo cierra el dólar. También fíjate usted que ante lo inminente, porque yo así lo estoy viendo, ¿eh? Ahora, lo inminente es, siempre puede pasar algo diferente, ¿no? Pero lo inminente es que ante la distancia que tiene López Obrador en las encuestas es que él va a ser el próximo presidente de México. Ya todo el mundo ahora empieza a cambiar su discurso. No, pues las recomendaciones para que el nuevo presidente, el que gane, pues que sea prudente y que nos vaya bien. O sea, ya las recomendaciones son para López Obrador, ¿no? De la misma manera, los inversionistas internacionales están tranquilos y confiados con lo que sucederá en México ante la elección presidencial que se lleva a cabo el próximo domingo, 1 de julio, sostuvo Eduardo Cepeda, director general del JP Morgan de México. Ya todos... si tú vas a ganar, yo estoy tranquilo, estamos confiados, México va a ir bien. Pues sí, ahora sí que este mensaje se ha traducido en una estabilidad en el tipo de cambio y de la Bolsa Mexicana de Valores. Obviamente esto pues puede cambiar, no sé cuál vaya a ser la reacción
del siguiente día de la elección, ¿verdad? Pero por lo que se observa en los mercados internacionales, hay confianza y tranquilidad, dijo el señor JP Morgan México. Y es que fíjese usted que la subida tan grande que tuvo el dólar en el último mes no necesariamente es atribuible a las elecciones en México. Eso contribuyó definitivamente. Pero acuérdese usted que fue cuando se anunciaron todos estos aranceles de parte de Estados Unidos. Y que bueno, ahí entró verdaderamente una inestabilidad de cómo se iba a funcionar la economía. Yo voy a que fue más eso que las elecciones en sí mismas. Pero esto lo vamos a ver precisamente después de que se haya dado los resultados. México es un país emergente, con grado de inversión, por lo que la gente confía en que sus inversiones estén seguras aquí. Dentro de lo que es normal en un proceso electoral que puede traer incertidumbre y con un tratado de libre comercio en entredicho. Eso también tuvo mucho que ver. Los mercados se están comportando con normalidad, manifestó. Pero fíjese usted, él dice que la inversión y la gente confía en sus inversiones estén seguras aquí. Sin embargo, miles de millones de dólares salieron del país. O sea que tampoco es que tenían tanta confianza. Más bien se fueron, vieron que no pasó nada, vieron que los mercados están estables y entonces ahora todos los que se fueron cautelosamente están viendo qué pasa y ya verá, y ya empezaron, de hecho, en alguna medida, incluso aún sin que todavía haya pasado la elección en México, algunos capitales ya empezaron a retornar al país. Entonces, ya verá, yo se lo digo, ya verá que elección o no elección, el comportamiento del mercado va a ser bastante similar. Y bueno, esos miedos que se dieron precisamente por lo de los aranceles en Estados Unidos, por lo del Tratado de Libre Comercio, y por qué no, también un poquito por las elecciones, van a empezar a normalizar un poco el tipo de cambio con el dólar, aunque no se espera que vuelva a bajar hasta los 19 pesos, Va a bajar, yo lo calculo que va a estar alrededor de los 20 pesos. Así es. Por lo pronto, José Oriel Bosch, director general de la Bolsa Mexicana de Valores, manifestó que hasta ahora el mercado tiene descontado el efecto que pudiera traer el resultado de la elección presidencial este próximo lunes. Esperemos ver cómo cierra hoy el dólar durante las próximas horas, cómo cierran a mediodía la Bolsa de Valores igual. Y bueno, ese va a ser el escenario de la confianza. Ahí nos van a marcar realmente, vamos a saber qué tan confiados estamos los mexicanos, los empresarios, ¿verdad?, para este próximo domingo. Porque de ahí es una señal que nos va a dar mucho análisis sobre el tema de la próxima elección. Y fíjate que precisamente José Oriol Bosch dice que los movimientos bruscos se dan cuando hay un evento o noticia inesperada. Ahorita el hecho de que el triunfo de López Obrador ya no es una noticia inesperada, ya es más bien una noticia esperada. Todo eso, las noticias inesperadas es lo que tiene el mercado en esos movimientos abruptos. Y como dices, Norma, esas ya pasaron. Lo de los aranceles ya pasó, ya se asimiló. Lo del Tratado de Libre Comercio también ya está asimilado. Claro, con la expectativa de qué va a pasar, para dónde se va a ir. Pero ya no es nada inesperado. E incluso lo del presidente de México no es nada inesperado. No es que tengamos una contienda muy cerrada y que nadie sepa exactamente quién va a ganar. Ahorita yo creo que a todos les queda muy claro quién va a ser el próximo presidente de México. Bueno, pues ahí tiene usted. Así es. Y bueno, lo que mencionabas que dijo el señor director, el señor Bosch, que en el primer semestre del año la Bolsa Mexicana de Valores ha mantenido su dinamismo, sin duda. En lo que va del año tenemos 22 nuevos nombres en la bolsa. En todo el año pasado el número total fue de 38 y ahora el monto de colocación ha sido mayor. En el año pasado fueron 38 nuevos nombres en la bolsa. Y ahora en solo seis meses se fue a 22, entonces eso pronostica, si siguiera igual, que fueran unos 40, quiere decir que va a haber crecido precisamente la colocación de nuevos nombres en la bolsa. Y mire usted, por primera vez en alrededor de 100 años de existencia de la vía del tren Tijuana-Tecate, Baja California importó diésel desde Texas.
Estados Unidos. Un ferrocarril a esta región para agilizar la distribución del combustible y reducir los costos del transporte. Bueno, como ya se está tomando por hecho que los que nos van a estar dando precisamente combustible son los gringos, porque nosotros no generamos, quién sabe por qué en este país no se hicieron refinerías, pues ahora ya están viendo cómo van a meter ahora trenes para traer precisamente este combustible. Y al rato ya va a haber que nos van a estar hablando de oleoductos, ¿eh? Oleoductos más grandes para que, no para traer, el oleoducto grande va a ser para llevarse el petróleo y el chiquito para vendernos gasolina. En conferencia de prensa el día de ayer, el director general de Baja Railroad, Roberto Román de Tamaño, señaló que derivado de las gestiones de 3 años, se consiguió la importación de diésel, que será repartida en estaciones de esa región. El empresario resaltó esta acción como uno de los beneficios de la reforma energética. Ya no tienen vergüenza. La reforma energética tendría que ser que hicimos refinerías. No, nos dicen, no, pero mira lo que logré. Voy a traer trenes para darte precisamente el diésel. Y todavía se pone sus moños. Se busca como objetivo fundamental abaratar el precio de los combustibles a los consumidores finales, ya que se reducen los costos del transporte. ¿Y el tren de quién va a ser? ¿De él o de sus cuates? Señaló, sí. Dice, estamos viendo los avances de la reforma. En barco y de reforma energética, en barco ya se estaba haciendo el transporte de combustible, sin embargo, en tren, en California es la primera ocasión que ocurre este acontecimiento. O sea, ya lo están festejando, pues ya lo están preparando. Y yo tengo la concesión. No tenemos memoria. Este miércoles se consiguió el ingreso a México de alrededor de 10 carrotanques con una capacidad cada uno de 30,000 galones que terminará distribuyéndose en gasolineras de la región. Bueno, pues ahí tiene. La verdad es que todavía anuncian con bombo y platillo cómo nos van a traer gasolina, que la realidad es que se debería estar generando en México. Pero bueno, supongo que... Y mire, ya verá, pronto ya va a haber refinerías en México. Le estoy dando la primicia, Va a haber refinerías en México. En 1 o 2 años ya lo van a estar anunciando. ¿Pero qué cree? Las refinerías no van a ser mexicanas. Van a ser de los gringos. Ellos van a ser... Ahora sí, ¿por qué no te dejé hacer refinerías antes? Porque realmente no se hicieron en este país refinerías porque los gringos no nos dejaban. Porque ahora ellos van a hacer sus refinerías para que no les cueste tanto trabajo llevársela hasta Estados Unidos, refinarla y luego mandárnosla y vendérnosla a México. Entonces, ¿para qué? Mejor hago aquí mi refinería, ya me diste el petróleo, ya es mío, aquí lo refino y te vendo la gasolina. Del petróleo mexicano, ¿eh? Pero el petróleo es tuyo, yo te estoy pagando, yo te doy una lanita por dejármelo sacar y luego te lo vendo en una lanota como gasolina. Así de fácil está esto. ¿Y esas refinerías dónde se van a hacer? Pues ojalá y se hagan en terrenos que se compren y no en terrenos donde se saque a campesinos, como está pasando en Chiapas, ¿no? Que los ahuyentan, los amedrentan para quedarse con sus tierras, porque además ni siquiera vienen a invertir en comprar terrenos, quieren todo gratis, ¿no? Pero en fin, esa es otra historia. Pues vámonos a otra nota de mucho más, dijéramos, buenas noticias, y es que resulta que Walt Disney Company compra Century Fox. Ha concretado este miércoles pasado la adquisición de Century Fox por 71,300 millones de dólares. Como que hay que sentarse y asimilar la cantidad, ¿verdad? Sí, 71,300 millones de dólares. No. Si le dijeran a uno 71,300 millones de pesos, ya es un chorro de dinero, ¿no? 71,300 millones de dólares. ¿Qué me podría comprar yo con 71,300 millones de pesos? ¿Qué me podría comprar? No nos cabe muy bien en la cabeza. Bueno, pues estos son 71,300 millones de dólares. La casa de Mickey Mouse. Ahora Mickey pues ya tiene cadena de oro y anillos de diamante. La casa de Mickey Mouse ha llegado a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para resolver la demanda antimonopolio que impedía la fusión de ambas empresas de entretenimiento. La condición para efectuar la compra es que antes se vendan las 22 redes de canales deportivos regionales de Fox. O sea, van a dorarle la píldora precisamente a los contribuyentes, porque está prohibido el monopolio. Bueno, pues vende
Yo tengo una frutería, y para que yo pueda comprarla de junto y no ser monopolio, tengo que vender 5 papayas. Y ya, porque más a eso se reduce esto, ¿eh? Pero bueno, eso ya es problema de los gringos, no de nosotros. Así lo confirmó el Departamento de Justicia estadounidense este 27 de junio, según reporte de medios locales como New York Times. No obstante que la decisión sea definitiva, aún falta la aprobación de un juez federal y el visto bueno por parte de los accionistas de Fox. En diciembre, la primera oferta de Disney a Fox fue por $52,400 millones, pero hace 2 semanas Comcast le propuso unos jugosos $65 millones. Así que Disney incrementó su ofrecimiento a $71,300 millones la semana pasada. Y bueno, dicen aquí que van a esperar el visto bueno, aparte de la del juez, por parte de los accionistas de Fox. Pues imagínense, los accionistas de Fox, si les iban a dar originalmente 52.400 millones, ahora les dan 71.300 millones. Pues van a estar más que contentos, digo yo. Bueno, pues esa es la nota del día. Finalmente, bueno, pues va a pasar a manos Fox, Century Fox de Walt Disney. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Y bueno, lo que por lo pronto tenemos que ver, el próximo domingo vamos a tener la elección, vamos a estar pendientes de lo que todos se tienen en las redes sociales. Recuerde bajar nuestra app, insisto, baje nuestra app para que ahí pueda hacer alguna denuncia ciudadana de alguna anomalía que pueda haber en esta jornada electoral este próximo domingo. Este fin de semana, mañana es día de reflexión, mañana hay partidos interesantes, ahora sí que échese en su hamaca, como decimos aquí en el sureste, y si ya previó para echarse una chelita, pues vaya hoy al súper, hoy es día de quincena, para que pues tenga abarrotado su refrigerador, porque ya el sábado se empieza la veda de alcohol. Así es que relájese, mañana partidos interesantes, ¿eh? Sí, y eso de las vedas de alcohol, bueno, luego es plan con maña, ¿eh? ¿Usted cree que se vende menos alcohol por la veda? ¡Hombre! Se vende mucho más, precisamente por lo que acaba de decir mamá. Oye, no se va a poder vender, mañana hay que comprar. Y luego compra uno cervezas o compra un alcohol que luego ni se toman, pero hay que tenerlo por si las dudas, ¿no? Oye, Norma, volvió a salir hoy el coleccionable. Bueno, recuerde usted que en deportes, en la sección de deportes, nuestra productora ya tiene nuestra sección ahí en pantalla. Bueno, hoy es la estrella del equipo de España, Diego Costa, matón amazónico ibérico. Andale. A ver si nuestra productora matón, ya puede poner ahí matón amazónico la portada ibérico. De la sección de deportes, en donde, bueno, pues 23 partidos con su selección mayor, 10 goles con su selección mayor, 3 en esta copa. Y es que es de origen brasileño. Delantero hispano-brasileño, es internacional dice, con la selección. Amazónico ibérico. Ahí está en pantalla ya a Diego Costa, es la estrella del equipo de España. Bueno, pues ahí está. Para la colección, la portada de la sección de deportes, por eso le digo que relájese. Va a estar padre los juegos que se van a desarrollar hoy y mañana. Y prenda su veladora. El lunes. Es más, prenda 2 veladoras. Para el lunes si gana una, México. Una para que gane el candidato que usted quiera, y otra para que gane México el lunes. A las 8 de la mañana va a ser el partido, ¿no? Después de la desvelada. Empiezan las presentaciones y creo que el partido en sí mismo empieza a las 9, pero la transmisión a las 8. Entonces, como tú dices, bueno. Vamos a estar desvelados porque vamos a esperar a que nos definan quién va a ganar la elección. Para que les digan quién va a ser el presidente, que yo ya sé. Pero bueno, los que todavía no saben y quieran esperarse a medianoche, pues espérense porque yo ya sé quién va a ganar. Nos vamos a desvelar el domingo y bueno, nos vamos a desmañanar algunos viendo el partido entre México y Brasil. Hay que poner todas nuestras esperanzas para el equipo. Hay que, como dice, hay que rezar y poner la veladora. Porque los mexicanos siempre estamos... Hay que tener la veladora primero. Tener la cerveza para el partido, bueno, no es muy temprano. No, pero para mañana, porque mañana van a ser menos los partidos. Y después tener un antidepresivo por cualquier emergencia después del partido, no debe ser que nos ganen, pues tenemos ahí un antidepresivo a la mano. Bueno, pues que pásesela bien este fin de semana.
nosotros ya nos vamos. Ya no, se nos acabó el tiempo. Así es, pásela bien, disfrute, no gaste mucho. Recuerde que la quincena, denuncie, baje nuestra app este próximo domingo. Y bueno, aquí los estaremos esperando con los resultados el domingo en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, para que esté usted bien informado de todo lo que va a suceder este próximo domingo, 1 de julio. Reflexione y defina su voto. Su voto sea útil para esta elección. Participemos en esta fiesta democrática. Bueno, pues saludos. Muy buenos días. Buenos días, buen fin de semana.